Camotes, cañas, maní, papas, tuca, puta cuna, poco se han caído como la semana pega, pierde punto que por alguna producción esta manera de maima, aquí mucho lo veis. Así que ya vamos a estar abajo entonces en la próxima inspección, ¿no? Entonces muchas gracias a todos ustedes, gracias a los operadores, muchas gracias por su esfuerzo. Como Rotary nosotros podemos captar dinero para poder hacer proyectos, pero nosotros no los hacemos, sino buscamos instituciones que las hagan realidad, así como mano a mano, como también las alcaldías y las gobernaciones. A mí me han dejado muy conmovido con todo lo que han hablado ustedes, cuán beneficioso es el camino. Y a nombre de mi club, yo dejo el compromiso, mi palabra, que yo como Rotario voy a tratar de gestionar los fondos para que se lleven a cabo esos proyectos. La apertura del camino empezó allá, al fin de la punta del cerro, conocido como Bosoglasta. Ahí es el inicio de los 12.35 que está en el convenio, que finalmente se convirtieron en 13.5 kilómetros hasta la comunidad de Sumala. Era pura ladera, esto era una senda que hoy lo hemos convertido en camino transitable para todo tipo de vehículos. Para la construcción del camino hemos usado diferentes tipos de maquinaria. Hemos usado orugas que nos ayudan a botar el material extraído por la excavadora y también hemos usado volquetas y una motoniveladora para poderle dar un mejor perfilado al camino. This is fantastic. It's better than we ever imagined. We're happy that Mano and Rotary could work together to make this beautiful road for the people of Sumala. Oh, this is a fantastic project. We're glad that this will help out the community and the Bolivian people. We're happy we can work with Rotary and Mano to complete a project that's successful like this. Ahora el camino que hemos aperturado es bastante transitado. De un tramo de 4 a 5 horas de caminata, lo hemos vuelto prácticamente en media hora a vehículo. Estamos aquí en la inauguración de este camino Marapampa-Sumala y podemos ver ya cómo el progreso está llegando y donde la gente tiene que ir para comprar y además vender sus propios productos. Es un beneficio, un valor agregado de todo este proyecto. El camino va a traer muchos beneficios, ¿no? Entre esas las emergencias. Con el camino se van a salvar vidas porque se acortan los tiempos.
desarrollo económico para la comunidad que por tanto tiempo no tenía una manera de llegar a este punto, a más que a pie, cruzando ríos, teniendo dificultades. Hoy en día tienen un camino directo que les va a poder traer el progreso que necesitan para mejorar sus vidas. A ustedes, estimados rotarios, tanto de Bolivia y de Estados Unidos, muchas gracias, muchas bendiciones por hacer ese esfuerzo, por llegar aquí. Yo creo que este es un sueño no solamente para nosotros, también para las comunidades, para las familias. Ustedes han trabajado voluntariamente en este camino. Nosotros como Mano a Mano Bolivia y Mano a Mano Internacional trabajamos también voluntariamente mucha parte de nuestro trabajo. Los rotarios que están aquí también trabajan voluntariamente. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por trabajar y de todo.